Mi nombre es Ruth Díaz Bello. El docente universitario se encuentra hoy en una situación de mucha incertidumbre. Hoy vamos a compartir algunas ideas de lo que se puede hacer cuando de manera inesperada nos dicen que ya no podemos mantener contacto presencial con nuestros estudiantes. Que estamos en tiempos de cambio e incertidumbre es algo que hemos estado hablando desde mediados del siglo XX. Hoy día, lo que sucede además es que estamos en una situación absolutamente inédita, en la cual, de momento, tenemos que cambiar como docentes nuestras estrategias educativas porque la realidad nos impone unas nuevas condiciones. Ahora, ante todo esto, lo importante es mantener claro cuáles son los objetivos que debemos alcanzar y especialmente saber que para alcanzarlo debemos innovar. Entonces, ¿qué podemos recomendar? Bueno, pensamos en nuevas recomendaciones para que puedan continuar ese proceso educativo y lograr los objetivos de aprendizaje que se han definido desde el inicio. La primera recomendación es no se deje agobiar por la necesidad de pasar contenido. Muchas veces los profesores queremos darle a nuestros estudiantes mucha información que consideramos valiosa y ahora que los tenemos distantes pensamos que debemos darle todavía más información. Y la verdad es que eso no es así. Lo que debemos es ciertamente darle contenido, pero no solamente contenido. Debemos darles herramientas que les permitan ser capaces de procesar información y generar contenido, generar conocimiento. Eso es clave para que nuestros estudiantes puedan responder a los retos del futuro. Eso nos lleva a la segunda recomendación. Sepárese de los patrones de la educación presencial tradicional. Hemos estado muy acostumbrados a que el docente es el eje del proceso de enseñanza y por lo tanto le corresponde dar todo lo que los estudiantes necesitan para a que ellos se lo aprendan y tenemos el esquema del profesor que da clase, el estudiante que copia el contenido y luego un estudiante que demuestra lo aprendido a través de examen. Sabemos que esa tendencia de la educación presencial tradicional ha tenido sus cambios y ha tenido sus cambios importantes porque tenemos experiencias muy buenas a nivel de la educación presencial. Ahora estamos claro que la educación en línea nos reclama otras estrategias, otras actividades en el marco de esa visión de la educación que implica a un docente más facilitador y a un estudiante mucho más activo. Eso nos lleva a la tercera recomendación. Tenemos que desarrollar estrategias activas. Necesitamos que nuestros estudiantes asuman su responsabilidad en el proceso de aprender. Podemos usar estrategias como los foros, los mapas mentales, los grupos de investigación. Lo importante es que cualquiera de esas estrategias que asumamos en el proceso de enseñanza estén basadas en la búsqueda de un aprendizaje colaborativo en el que los estudiantes aprendan a trabajar en grupo, sepan tomar decisiones, sepan comunicarse entre ellos y sepan generar conocimiento a partir del cúmulo de información que disponen hoy día en las redes y que les llega por diferentes vías. Esta importancia de la comunicación nos lleva a la cuarta recomendación. Es importantísimo que el docente mantenga la comunicación con sus estudiantes y promueva a su vez la comunicación entre ellos. Recuerde que el estudiante no sabe que está acompañado si no se le dice, cuando hablamos de la educación en línea. De tal manera que el docente debe comunicar, pero no solamente comunicar información, como les decíamos anteriormente, debe a su vez comunicar para motivar, para hacer
sentir al estudiante acompañado, que alguien lo entiende y entiende lo que él está sintiendo, sea porque se está pudiendo sentir solo o porque necesita alguien que lo estimule en su trabajo, para continuar su trabajo. Aquí también es importante que en la comunicación el docente incluya elementos que le permitan a los estudiantes tener una disciplina para la educación en línea. La educación en línea requiere que el estudiante defina claros espacios de trabajo, tiempos de trabajo, que facilite que su entorno no le interrumpa permanentemente y colabore con él en su proceso de aprendizaje. La quinta recomendación que podemos hacer es que para que esa comunicación sea efectiva, hagamos uso de aquellos recursos que son accesibles a nuestros estudiantes. Si nuestros estudiantes hacen uso de chats de WhatsApp, entonces usemos el WhatsApp. Si tienen grupos de Facebook o son usuarios de Facebook, pues conformemos grupos en Facebook que permitan el intercambio a través de esa red social. Tenemos sin número de redes sociales que pudieran servirnos de apoyo para el intercambio y la comunicación. Además, hoy día también se trabajan las videoconferencias grupales en línea, las cuales sirven para interactuar con todo el grupo de manera sincrónica. Ahora, ello nos puede llevar a algún inconveniente si la calidad del servicio de nuestros estudiantes no es buena. Y eso nos lleva inmediatamente a la sexta recomendación. Consulte sobre la calidad de los servicios que usan sus estudiantes. Hay que estar atento a cuál es la estabilidad de la conexión que ellos usan. O, por ejemplo, la estabilidad del servicio eléctrico. ¿Por qué? Porque podemos programar una actividad sincrónica y en ese momento parte de los participantes dejan de tener servicio eléctrico. Entonces, la idea cuál es, que si se organizan actividades sincrónicas, permitamos que nuestros estudiantes tengan acceso a ellas, sea grabándolas, reservándolas para poder participar a través de cualquier otra dinámica y no entonces eliminar que se hagan actividades sincrónicas, sino que asegurar que las actividades sincrónicas estén acompañadas de actividades asincrónicas y que el que no pueda participar alguien en una actividad sincrónica no le quite posibilidades de aprender. Por lo tanto, lo que requerimos es no adecuarnos a una sola alternativa, sino buscar multiplicidad de alternativas en el proceso de aprendizaje. La séptima recomendación apunta a los recursos disponibles en la web. Hoy día tenemos cantidades de contenidos trabajados en la web. Esos recursos son videos, es música, es audio, son fotografías, son muchísimas cosas que los docentes podemos tomar para incorporarlas en nuestro proceso de enseñanza. Pero además, algo importante, podemos pedirle a nuestros estudiantes que ellos hagan videos, que hagan fotografías, que hagan infografías y que eso sea parte de la demostración de los aprendizajes adquiridos por ellos o que sean parte del proceso de aprendizaje. De tal manera que veamos estos recursos en la web tanto como una posibilidad para incorporarlos como docentes en el proceso de enseñanza o que el estudiante genere resultados que le permitan aprender. Otra recomendación importante, y creo que es una de las más valiosas para nosotros los docentes, es que pidamos ayuda y que nos dejemos ayudar. Muchas veces nosotros los docentes acostumbrados a que el proceso de enseñanza gira alrededor de nosotros, pensamos que tenemos que tener todas las respuestas. Y podemos conseguir respuestas junto con nuestros estudiantes. Ellos pueden proponernos alternativas tecnológicas, ellos pueden desarrollarlas, por ejemplo, el trabajar un blog
de manera colaborativa puede ser una experiencia extraordinaria para los estudiantes, en donde ellos generan su contenido, establecen vínculos, generan muchas posibilidades de interacción. Eso, para desarrollar eso, necesitamos tener a nuestros estudiantes como apoyo en el proceso de desarrollar las estrategias. Igualmente, también tenemos que pedir ayuda a nuestras instituciones. A veces las instituciones tienen recursos que nosotros no conocemos, o a través de nuestras instituciones podemos conseguir recursos que van a ser importantes en el proceso de enseñanza. De tal manera que no nos aislemos, no sintamos que todo depende de nosotros, estamos en un proceso muy complejo para querer dar nosotros solos todas las respuestas. Juntos con nuestros estudiantes, con las instituciones, todo puede ser mejor. Finalmente, la recomendación es que no enloquezca ante los recursos tecnológicos disponibles. Los recursos son muchos, no tiene por qué usarlos todos, no tiene por qué recurrir a muchísimas alternativas a la vez. Trate de manejar los que sean convenientes para usted y sus estudiantes, siempre en función de los objetivos educativos. Entonces, volvemos al inicio de nuestra presentación. Lo más importante es que tengamos claros los objetivos educativos y que en función de ellos desarrollemos actividades innovadoras que nos permitan alcanzar el aprendizaje en nuestros estudiantes que estamos buscando. La discusión y la posibilidad de encontrar respuestas en el ámbito educativo hoy día son muchas. Creo que plantearnos nuestras interrogantes es lo que nos va a permitir avanzar en esta búsqueda de respuesta. Para ello, quedo disponible para el foro que va a disponer SACPRO para esta actividad. De todas maneras, también para los que estén interesados, mi nombre, Ruth Díaz Bello, mi dirección de correo en esta presentación, de tal manera que cuando lo deseen podemos estar en contacto. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.